Son cuarto para las 12 del 17 de octubre de 2019. Había hecho ya una grabación con lo que sucedió en Culiacán, pero he decidido ser muy cuidadoso en el lenguaje, no usar lenguaje coloquial. Es muy grave lo que pasó en Culiacán. Se detiene al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, y se suelta la balacera. ¿Qué balacera, digo yo? Se desata el infierno. ¿Fue casual o era programado? Es igual de grave, porque no debes realizar una operación sin medir el tamaño de la respuesta y prever y tomar decisiones para responder a el fuego de tu adversario. Hoy quedó claro que el narco tiene un poder mucho mayor de lo que se había pensado, porque en el momento que para lograr la libertad de Ovidio se toma la zona militar habitacional de Culiacán y se amenaza con asesinar a las familias de los militares y otras barbaridades más hubieran hecho, estás en una situación delicadísima, gravísima. Cuando yo escuché que habían soltado Ovidio, igual que muchos de ustedes, me entró una desesperación, una indignación, una impotencia. Y sin embargo, tenemos que, con la cabeza fría, pensar, no lo sueltas y generas una matanza que hubiera sido una cosa trágica y terrible, asumes esta derrota. La asumes en toda la línea y con toda su consecuencia, que es gravísima, sin duda. Es un golpazo a nuestro gobierno. Mañana el compañero presidente López Obrador tendrá la conferencia de prensa más difícil que ha tenido a lo largo de su mandato. Ahorita Acción Nacional, tramposamente discutiendo ley de ingresos, mete el tema por la puerta trasera, majadera, montándose en la tragedia, en el dolor, en el sufrimiento que ellos provocaron con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Son unos canallas, se solazan en la tragedia de la patria, se frotan las manos, disfrutan este fuerte descalabro ciertamente de nuestro gobierno. Es un llamado a compañeros y compañeras. De este tamaño y mayor es la lucha y la hazaña que tenemos que lograr. Hoy más que nunca tenemos que cerrar filas con el compañero presidente, tenemos que apoyar a nuestro gobierno, tenemos que acompañarlo, defenderlo, consolidarlo. Vamos a pacificar el país, vamos a cumplir los compromisos de campaña, vamos a enderezar a la patria y ya vieron de qué tamaño son los enemigos. Esto implica abrir muchos debates y uno de ellos es el de la legalización de las drogas. No estoy diciendo que se legalicen, abrir el debate, porque el poder económico que tiene el narco es lo que le da ese poder militar que tiene en este momento y que se vuelve casi incontestable. Por supuesto que los vamos a derrotar y me parece que tenemos que hacer un abanico de estrategias que ayuden en esta batalla tan importante, en esta pacificación del país tan urgente y tan necesaria y que nos haga salir de esta pesadilla en que nos metió primero el gobierno usurpador de Calderón y después la continuación de esta línea con el de Enrique Peña Nieto. No va a ser fácil, no se veía fácil y está mucho más difícil de lo que se pensaba, y si a esto le sumas la casi recesión económica mundial, vamos a atravesar por dificultades muy grandes. Quienes se desesperen, quienes se derroten, quienes ya se sientan aniquilados, pues que se hagan un lado, porque se van a estar todo el corazón, toda la valentía, todo el compromiso de nuestro pueblo para con nuestro compañero presidente sacar las cosas adelante. Es un momento muy delicado, muy grave, y tenemos que actuar con valor, con firmeza, con compromiso, con altura de miras y sin desesperarnos ni derrotarnos, porque si no, no ayudamos al movimiento.